www.karinacas.com. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Karina y en el video del día de hoy te voy a enseñar a realizar 6 vestidos súper fáciles. Este es un vestido multifuncional, 6 modelos de vestidos para nuestra muñeca Moana de las Animators. Puedes utilizar esta misma técnica para realizarle vestidos a cualquier tipo de muñeca. Y tengo estas lindas alpargatas doradas para completar su outfit para esta noche. Así que espero te guste y te animes a realizarlo. Voy a utilizar tela. Esta es una tela elástica, es una tela metálica, así se llama. Ok, viene en varios colores. Voy a utilizar tijeras, un marcador y nuestra cinta métrica. Voy a doblar mi tela, ok. Para esta ocasión elegí en este tono dorado. Voy a doblar mi tela así de esta manera y vamos a tomarle la medida del cuello hasta la altura que nosotros deseemos. Puedes hacerlo hasta la rodilla o también puedes hacerlo hasta la punta del pie si quieres hacer un vestido más largo. Ok, entonces si quieres hacerlo hasta la rodilla es 20 centímetros aproximadamente y si quieres hacerlo largo 26 centímetros. Esto va a ser 26 centímetros de radio, entonces vamos a doblarlo acá nuevamente. Y yo voy a tomar la medida de 26 centímetros porque quiero hacerle un vestido largo a mi muñeca. Entonces voy a marcar 26 centímetros así, de esta manera. Ya tengo mis puntos definidos y ahora vamos a trazarlo para definir lo que es la línea, ¿ok? Y vamos a cortar. Cortamos esta pieza y se nos formará un círculo grande, ok, así de esta forma. Miren, es un círculo que tiene 26 centímetros de radio, entonces 52 centímetros de diámetro. Ahora vamos a marcar acá en la parte central y para esto voy a doblarlo y me ayudo con mi tiza o marcador y trazamos en el punto medio, en el punto central. Ya lo tengo trazado acá y vamos a cortar. Cortamos levantando la primera capa así, de esta forma, hasta llegar al punto medio. Ya lo tenemos así y ahora vamos a trazar acá. Voy a marcar el ancho de los hombros y me ayudo acá con el marcador. Colocamos nuestra muñeca y voy a hacerle 2 pequeños cortes acá, ok, que define el ancho de los hombros de la muñeca. Ya tenemos acá marcados los puntos y ahora los vamos a cortar. Como mi muñeca tiene los brazos bien anchitos, entonces voy a hacer estos cortes un poco más profundo, aproximadamente unos 2 centímetros, ok, de esta manera, porque los brazos de mi muñeca sí son bastante anchitos, entonces nos va a quedar así, de esta forma. Y ya tenemos prácticamente nuestro vestido para nuestra muñeca. Te enseño a realizar el primer modelo. Vamos con el modelo número 1, tenemos acá nuestra pieza y vamos a colocarlo así como te muestro. Voy a hacerle unos doblez acá por la parte de atrás, escondiendo las orillas así para adentro, de esta manera. Escondemos acá los bordes también en el cuello. Ok, alzamos los brazos. Y para la parte central voy a utilizar un pedazo de cinta. Vamos a amarrarlo por la parte de atrás y vamos a hacer un lazo. Puedes utilizar cinta o también puedes utilizar una tira de la misma tela, ¿ok? Acomodamos, retiramos esta diadema, acá retiramos y acomodamos acá los plieguecitos. Y listo, chicos, ya tenemos así el primer modelo de vestido y para completar su outfit voy a colocarle estas lindas alpargatas doradas que las tienes disponibles también en mi tienda. Y vamos a colocarle acá
una diadema dorada. Esto es un corte de la misma tela de aproximadamente 50 centímetros por 6 centímetros de ancho. Vamos a colocarlo por el contorno de la cabeza y lo anudamos. Y listo, chicos. Miren, ya nuestra princesa tiene su primer modelo de vestido súper bonito. Y vieron que es muy fácil de realizar. Acá te dejo algunas fotos de este primer modelo. Ahora vamos con el modelo número 2 y vamos a colocarlo de esta forma. Colocamos los brazos así, de esta manera, y vamos a aprovechar acá el revés de la tela porque tiene un tono contrastante, ok, y vamos a hacer los dobleces para afuera así como te muestro, y vamos a colocar el cinturón. Bueno, en este caso es un retazo de cinta, ok, y vamos a hacerle acá un lacito de esta manera. Y listo, chicos, ya nuestra princesa tiene así el segundo modelo de vestido, súper fácil de realizar, y vieron que queda muy bonito. Acá acomodamos los pliegues y vieron que queda súper súper bonito. Bueno, acá les dejo unas cuantas fotos. Con el modelo número 3 y vamos a colocarlo así, de esta forma. Colocamos los brazos y vamos a hacerle los dobleces para adentro, vamos a esconder las orillas y vamos a hacerle un vestido al estilo Marilyn Monroe, que es súper súper fácil de realizar con este corte. Y miren, vamos a colocar entonces la cinta, vamos a abrir acá un poco. Acomodamos bien, alzamos los brazos y colocamos por el contorno nuestra cinta y realizamos un lazo por la parte de atrás. Acomodamos también los plieguecitos acá para que tenga una mejor caída. Y listo, chicos, miren, ya nuestra muñeca tiene un lindo vestido, súper súper fácil y sobre todo que queda muy bonito, que es muy rápido de realizar. Espero que les haya gustado este modelo y acá les dejo unas cuantas fotos. Ahora vamos por el modelo número 4 y vamos a hacerle un vestido estilo romano. Entonces vamos a colocar solamente un brazo y el otro lo vamos a cruzar, no vamos a colocarlo, ok, y lo cruzamos así de esta manera como te muestro, y vamos a esconder los bordes y voy a colocar el cinturón de atrás hacia adelante y hacemos un lazo acá. De esta manera, acomodamos los pliegues, así, y ya tenemos nuestro cuarto modelo de vestido. Acá acomodamos los pliegues, y miren, chicos, qué bonita que quedó nuestra princesa con este modelo de vestido, y acá les muestro unas cuantas fotos. Vamos con el modelo número 5 y para esto voy a doblar acá y por los agujeros donde colocamos los brazos voy a colocar la cinta y prácticamente ya tenemos nuestro vestido.
Ahora se lo vamos a colocar a nuestra muñeca, alzamos los brazos y colocamos esto alrededor del cuello y anudamos. Este es un vestido tipo cuello halter, puede ser. Entonces anudamos, hacemos un lazo acá y los bordes los escondemos así para adentro, de esta manera, y vamos a utilizar la diadema como cinturón. Doblamos y colocamos acá y hacemos un nudo, un lazo, de esta manera. Acomodamos y listo, chicos, ya tenemos nuevo modelo de vestido para nuestra muñeca. Escondemos acá los bordes y miren, chicos, qué bonita que quedó nuestra muñeca. Y espero que este modelo también te haya gustado y acá les muestro unas cuantas fotos. Ahora vamos con el modelo número 6. Es un vestido similar, pero vamos a hacerle acá un doble doblez para adentro, ok, y la cinta va a ir por el contorno de los hombros. Este es un modelo tipo off shoulder y vamos a anudar acá por la parte de atrás. Vamos a realizar un lazo, acomodamos de esta manera, ok, y listo, chicos, ya tenemos nuevo modelo de vestido para nuestra princesa. Les dejo unas cuantas fotos. Y bueno, chicos, espero que este video les haya gustado. Me gustaría saber cuál de las 6 alternativas fue tu favorita. Acá tengo también unos collares para completar el outfit de Moana para esta noche. Y bueno, solamente quería desearles que tengan un feliz año, que lo pasen con su familia. Y nosotros nos vemos el próximo año con muchos más proyectos. Yo me despido, entonces hasta el próximo año. Yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com. Nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!